Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos. Estamos acá en la cuarta sesión de Expedición Helada. Espero que estén listos para empezar. ¿Cómo van, chicos? Hola, ¿todo bien? Hey. Wow. Perfecto. Están todos. ¿Ahí se nos escucha? Bárbaro. Primero que nada, gracias, Nota, por 13 meses ya, wow, una banda. Muchas gracias. Vamos a, antes de empezar, vamos a pasar a los anuncios, que los tengo acá. Bien, voy con los anuncios. Arranca la semana en la taberna y les contamos un poquito de cómo viene el cronograma. Mañana. Tenemos DM Responde a las 21:30. Recuerden que es de los últimos que después vamos a compartir en diferido por YouTube. Pueden aprovechar para venir y quitarse dudas que quieran dejar inmortalizadas en el canal. Y a la noche va a estar. Hoy a la noche, ¿no? Hoy a la noche va a tener el estreno de la primera entrega de Noticias y Dragones. La sección especial de Puel, donde charla con León y nos cuenta las principales novedades de D&D. Así que no se lo pierden y aprovechen. El jueves, es decir, dentro de 2 días, va a seguir el baile en Nieblas de Anuren. Ya vieron, espero, todo lo que pasó en el último capítulo con la aparición de este pestilente personaje, por así decirlo. Bueno, porque lo tienen disponible en nuestro canal de YouTube y pueden ahí ponerse al día y ver qué está pasando. Epa. Ahora agradezco eso que acabo de ver. Y bueno, ¿No te también te después. trae alguna suscripción? Sí. Además, bueno, el jueves pueden continuar con la campaña. El viernes. Muchos planetas van a alinearse y cosas extrañas en el cosmos van a pasar. Pero como no podemos decir más, solo les vamos a recomendar que estén atentos a nuestras redes sociales. Y para acompañarnos en la entrada al fin de semana, nos encanta contarles de que se va a estrenar el one shot que jugaron León con la gente de Tomate del 20 de Paranoia. Una muy divertida historia, así que aprovechen y espero que la puedan ver. Y por último, este fin de semana vamos a poder disfrutar de la entrevista que le hicieron el miércoles pasado a la gente del sistema creado por ellos mismos de Leyenda RPG, que es un juego de rol argentino con unas mecánicas particulares y muy excelentes que van a poder aprenderlas viendo el stream. Esperamos también que lo puedan disfrutar. Fue una muy linda charlita con un sistema de rol argentino. Ya que es algo único. Y tal vez algunos ya lo sepan, o tal vez no, pero somos parte de los embajadores de D&D Latino, de Latinoamérica. Si buscan un grupo de Facebook para aprender a jugar, enterarse de cosas, memes o simplemente charlar de Dungeons and Dragons, acá les dejamos el link en la descripción, el chat de Twitch. Y bueno, hoy eso es todo. Así que, sin más, espero que estén listos para empezar. Chicos, ¿ustedes? Chipi. Hay miedo. Hace frío. También. Perfecto. Ahora sí. ¿Cuántos fueron? Bien. Nota, muchas, muchas gracias por esas 5 suscripciones que diste, que le cayó justo a uno. Una Nutria, una Santi, una Lu, una Bach. Le compartiste a todo el equipo de la taberna. Así. Te quiero mucho, Nota. Gracias, Nota, en serio. Gracias, gracias. Y bueno, ahora sí, ¿listos para empezar? Cuarta sesión. El resumen esta vez lo van a hacer los chicos. Así vemos qué recuerdan ellos. Ellos dos que estuvieron presentes, Faust. Vamos a resolver después qué pasó con vos.
Así que Sabri, Nutria, queden ustedes. A ver. Empezamos en el hospital. Con Gabriel entrando en la habitación, llevándose a Juan José. Uh-huh. A la comisaría. Al rato vino un policía y nos llevó a Benjamín y a Francisco. También con allá. Y cuando llegamos vimos a Gabriel y a Juan José esposados a la mesa. Bueno, a la mesa no, esposados. Dimos nuestra declaración y los mandaron otra vez al hospital. Comimos, dormimos y Benjamín estuvo todo el día buscando a Frank, ¿no? Y estuvo tanto que hasta soñó con él. Y Frank le preguntó en su sueño de cómo había muerto. Cuando nos despertamos, vino un tal Juan Pedro. Pablo. Juan Pablo, que nos iba a llevar a un funeral. Que después nos enteramos que era de Frank. Y ahí, antes de llegar, nos conocimos a María, a la rusa que nos contrató. Fuimos al funeral. Benjamín estuvo todo el funeral buscando una foto de Frank. No la encontró. Y cuando terminó, fuimos al barco, al Susurro de Septiembre. Ahí conocimos al hermano de Gabriel, que nos dijo que el barco partía ese día, que Gabriel iba a estar preso un tiempo, y Benjamín por fin vio una foto de Frank. Y era el Frank que él veía. Bien. No sé si me comí algo. Nutria, ¿algo que quieras agregar? No volví a ver la sesión, así que no. Bien. Yo no me acuerdo de... Sí, bueno, me acuerdo de algo, pero lo voy a dejar porque me gusta que eso no haya saltado la información. Y vamos a continuar desde acá. Se escucha una sirena. Una gran sirena que colma todo el sonido, que retumba por todos lados. Acompañada de esta sirena se escucha el ruido de pasos, de gente gritando y corriendo. Dos guardias corren hacia la puerta, portan armas y sus linternas. Apuntan con ellas hacia el bosque y, si pueden, más allá. Por culpa de esta sirena, toda Ushuaia despierta. Los perros de fondo ladran, perros que son guiados por correas de sus dueños, los cuales están buscando a alguien. La gente de cerca no lo sabe, pero hace unas horas escapó sin dejar rastros de la prisión el asesino de Jorge Falcón, coronel de la policía de Capital Federal. Radwisky había estado preso desde este asesinato y ahora estaba libre. Fue perseguido y se cree que escapó hacia la frontera de Chile. Se lo dio por muerto, ya que es casi imposible que alguien haya sobrevivido al clima, al abandono, al hambre. Así que este asesino ahora está preso. Está suelto, perdón. Pero eso no hace nuestra historia. Un tiempo bastante después de esto, llevando una caja, Simón se sube al Susurros de Septiembre. Acaba de conseguir trabajo en este lugar, ya que ayudó hace un par de días a los miembros de esta tripulación. Simón es la persona que ayudó a nuestro grupo a salir de su accidente. Aquel hombre que
corrió buscando ayuda. Y va subiendo con una caja. Y se frena, porque justo en un momento ve que salen de la habitación del capitán. Y se cruza delante de él a Juan. Perdón, a Juan no. Se cruza a Benjamín y a Francisco. Los ve y les levanta la mano. Ustedes lo reconocen, claramente. Ah, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mejor, gracias. Bueno, me alegro mucho. ¿Pudieron llegar bien? Sí. Le perdí la pista a Gabriel cuando se lo llevó a la policía. Espero que esté bien. Yo espero que lo larguen rápido. ¿Sigue detenido? Por lo que nos dijeron, sí. Ah. Bueno. Me alegro de verlos. ¿Y Gabriel cómo? Gabriel. ¿Y Juan cómo resultó del accidente? La verdad, desde hace horas que no lo vemos. Y hablando justo de eso, se abre una escotilla que da hacia abajo y sube por la cubierta inferior y aparece Juan, que como el capitán le habías dicho, él ya se había subido al barco. Juan, subís, estás todavía medio despistado y perdido y ves ahí conversando a estas cuatro personas. Ves a Simón conversando con tus compañeros. Me voy a acercar hacia ellos. Buen día. ¿Estás bien? Buen día. Tanto tiempo. No pasé una noche muy agradable. ¿Qué te pasó? Nada muy importante. La respuesta es medianamente esa, porque no recordás del todo qué te pasó. Una consulta, no me acuerdo. ¿Quién se quedó con el libro raro ese o ese libro se lo llevaron? No me acuerdo de eso. No me acuerdo si nos lo llevamos. Creo que lo dejamos tirado ahí. Honestamente, no hicieron nada en particular con él. Ah, debió quedarse ahí, puta la weá. Puede ser. Puede ser que no, puede ser que sí. Ya veremos, tal vez. Juan, ¿qué te parece si le contamos a todos qué te pasó? Me parece correcto. Perfecto. Volvemos a ayer. Volvemos a ese momento de la noche donde todos ustedes están acostados, pero recientemente despertados, ansiosos. Y se abre la puerta, aparece Gabriel, los mira. Contesta algo a Nutria, contesta algo a Benjamín, a lo que vos no prestás atención del todo, estás todavía pensando en qué te ocurrió a vos. Y Gabriel te mira y te dice esto de que tienen que ir a hablar con la policía sobre, bueno, lo que todos sabemos que ocurrió. Atrás de él está esta misma persona que ahora está al lado de ustedes, Simón. Está bien, vayamos. Van a salir. Van a dirigirse caminando los tres en este caso. Y cuando se llegan hasta la puerta, ven a un policía, una persona que seguramente es quien los escoltará. Es muy, muy, muy alta esta persona. La cabeza casi que le queda tapada por la puerta. Está del otro lado, mirándolos. Cuando pasás por la puerta, una recepcionista
desestiende un papel y te pide que lo firmes. Voy a fijarme un poco en el papel, leyendo un poco por encima qué dice, pero... Habla de que es un permiso para salida momentánea sin revisión de médicos. O sea que, bueno, te está escoltando la policía. Está firmado por varias personas. Entre ellas puedes denotar, al prestar un pequeño vistazo, que está una credencial de policía o un número bastante chico dentro de todo. Que tal vez te da a la cabeza la idea de que son pocos los miembros del escuadrón en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Entonces, fírmale. Firmas. Cuando firmas, saca el papel, te mira, no te dice nada, y Gabriel te toma el brazo y te ayuda a salir. Ok. Le seguiré un poco los pasos a Gabriel. Mirás la hora y son aproximadamente las 9 de la noche o un poco antes incluso. Pero afuera hay un sol muy fuerte, muy notorio. Todavía es casi de día. O atardecer como mínimo. Van a caminar hasta la estación de policía. Y pasás inmediatamente, notando que tal vez no haya nada que controlar o no hay otro incidente que tenga que registrarse. Así cuando vas avanzando, te vas dando cuenta como solamente de a poquito te van separando de tus compañeros. Por un lado va Gabriel. Simón se queda en la puerta porque él no tiene nada que ver con esto. A él lo ponen en una habitación donde ya hay un guardia esperando. Y a vos te van a guiar a otra. Pero antes de despedirte de Gabriel, notás que del morral se le cae una hoja. Él se mete adentro y ni revisa esto. Si noto eso, voy a girarme un momento y digo, Gabriel, se te cayó. La puerta se cierra y Gabriel queda totalmente al otro lado. Y vos no tenés forma de decirle nada. Entonces voy a recoger la hoja. Perfecto. La agarrás. La hoja parece estar arrancada mal, como quien la arranca apurado. Y tiene unos dibujos, unas letras, unas palabras en un lenguaje que no comprendes. ¿Me podría sonar por el alfabeto o algo la región de donde podría provenir? Haceme por favor una tirada de ingenio. Ingenio. Once. ¿Sabes que hace poco se descubrió una tumba muy antigua? Un tal Carter, o algo así, te llegó a la... Habla de jeroglíficos. La tumba de no, un nombre muy, muy extraño que no le prestaron atención. Pero, si al mirar esto, tal vez te viene a la cabeza algo que habrás leído de jeroglíficos. Ok. Me sonaría que esto podría tener algo que ver. Me extrañé un poco que Gabriel tuviese esta hoja, pero simplemente me la doblaría y me la quedaría para devolvérsela en algún momento. Doblas, guardas. Y en el momento que terminas de hacer esto, miras a Gabriel y ves que hay una persona parada delante de él totalmente callada. Gabriel está totalmente callado mirando el piso. Tiene la mesa delante de él, pero se quedó muy atrás.
A vos te abren la puerta y un policía, rechonchito, un poco gordo, hasta la típica, esa nariz como de cuando se infla mucho la cara y queda medio de cerdito, las orejas chiquitas de los costados. Por favor, sentate. Sí, me voy a sentar. ¿Sucede algo? Tenemos que hablar de qué fue lo que ocurrió. De la muerte, sí. Casi por asesinato de... ¿Asesinato? De Juan. ¿Qué ocurrió? Un pobre chico santiagueño murió. Sí, pero... ¿No fue un accidente? Accidente. ¿Quién manejaba? Gabriel. Gabriel estaba manejando. ¿Y estaba capacitado para esto? ¿Registro o algo? Creo que sí, pero... La verdad no sé qué necesidades tiene manejar. No estoy muy enterado al respecto. Ah, sí, me imagino. Empecé a escuchar cómo con el pie hace un ruidito muy molesto que va clavándose de fondo. Bueno, contame lo ocurrido. Gabriel nos estaba trayendo hasta Río Grande porque de aquí partía nuestra expedición. Se te cae, movés la mano de más y la hoja se te cae de donde la habías guardado. Te distraes, la mirás. Y cuando cae al piso, los jeroglíficos están tachados. Así no estaban hace unos segundos. Están tachados. Algunos pareciera que hasta los borraron con vehemencia. Casi como si estuvieran queriendo desaparecerlo. Ok. Levantás no. la cabeza y el guardia te mira muy fijo. Los ojos se le ponen muy pequeños mientras te clavan los ojos. Volvés a mirar la hoja y pareciera que dice algo. En una letra que... ya parece tu mismo idioma. Viendo eso y que estoy claramente imaginando cosas, dejaré de mirar a la hoja y miraré de nuevo a este policía a los ojos. Cuando lo mirás a los ojos, tirame por favor una voluntad. Ahí. No gusta. Siete. Ya discutimos que el valor tiene que ser 8. Gracias. Cuando lo mirás, notás como el ojo derecho se empieza a girar hacia abajo, quedando totalmente blanco. Señor, su ojo. No. Inmediatamente al otro ojo le pasa lo mismo. Pero esta vez, al girarse, queda totalmente cerrado. Y notás cómo parpadea continuamente, pero no abre. Voy a dejar un poco la silla. Señor. Le está pasando algo. Sentís el piso debajo tuyo húmedo. Cuando arrastrás la silla, chapotea la silla y chapotea tu pie. La hoja te golpea, te toca los dedos. Voy a intentar alejar un poco la hoja con el pie e intentar levantarme para ir hasta la puerta. La luz empieza a titilar. Al mover la hoja para correrla,
lees claramente. Sos el siguiente. ¿Y te desmayas? ¿O eso ve el guardia? Porque a vos te queda todo en una nebulosa. Tal vez con el tiempo vuelvan recuerdos. Pero ahora delante de tus compañeros, sentado, parado ahí, en medio del barco, con, todavía recibiendo la luz del mediodía, media tarde, es muy raro acá en Río Grande, todo Tierra del Fuego tiene horarios raros para vos. No estás ubicado de... ¿Qué pasó? Tampoco recordás muy bien esta situación. Te parece ser un sueño este momento de... raro. Y ahí están tus compañeros, que te miran como buscando una explicación y vos te trabás y no... no sabés. Me interrogaron y... no... no estaba del todo bien, entonces... bueno... tardamos un poco más de lo que hubiera deseado. ¿A ustedes les fue un poco mejor? Nosotros estamos bien. ¿Seguro que estás bien? Pareces un poco oído. Estoy bien, sí. Estoy bien. ¿Estás pálido? No, debes estar interpretando mal. Debe ser la luz, sí. Simón te mira y te dice, ¿deberías? ¿Comiste algo? Creo que no. Pues vamos, te voy a llevar para acá más algo. ¿Conocen ya el barco? No, recién subimos. ¿Y qué les dijo el capitán? Que en unas horas zarpamos. Ah, sí, bueno, es lo mismo que nos dijo a todos. Creo que no les dije que conseguí el trabajo gracias a haberlos ayudado. Tendríamos que estar agradecidos contigo. No. Yo hice lo mínimo que haría cualquier persona. Realmente. Pero sin ti tampoco hubiéramos podido llegar hasta acá, así que te lo mereces. Gracias. ¿Quieren que los lleve a la cocina, al comedor, mejor dicho? A la cocina no creo que Benoit lo deje entrar. Directamente a sus cuartos. Tengo como una línea de dónde están todos ustedes. Y ves que saco un papel donde parece tener escrito cosas, pero en una letra de horrible. Al comedor, sí, puede ser. Que ahora que lo pienso, Benjamín tampoco comió ayer. Sí, la verdad también me gusta ir al comedor. Muy bien. Muy importante comer. Para mantener el cuerpo, para soportar el frío, para no desmayarse. Tal vez es eso, ¿no? No están comiendo bien. Sí, puede ser. Van a caminar, obviamente en la cubierta no hay nada donde alimentarse. Van a bajar las escaleras. Y van a empezar a recorrer por primera vez este hermoso barco. Por primera vez están recorriendo el susurro de septiembre. Pero, Juan, acabas de salir de ahí. Y nada de lo que ves te suena familiar. Estaré mirando bastante alrededor, intentando recordar, porque si acabo de pasar por aquí, debería sonarme, debería recordar este camino. Estoy mirándolo, intentando recordarlo. Por cierto, ayer a la noche viniste a la habitación, ¿verdad? Creo que sí, pero cuando estaba en el interrogatorio...
se extendió bastante y la verdad me ganó el cansancio. ¿Y por qué te levantaste tan temprano a la mañana y no nos llamaste? ¿Y te fuiste nomás? No me desperté muy temprano. Me llamaron y tuve que ir. Por favor, si querés tirarme un ingenio, Francisco, para ver si le crees. Francisco lo está mirando extrañado porque él lo vio entrar a la madrugada. Te permite un ingenio para ver. 9. Algo no te cierra. O casi nada de lo que él te cierra. Porque como vos decís, lo viste entrar la mañana siguiente, calladito, tembloroso. Y por tus cálculos durmió muy pocas horas. En ningún momento se abrió la puerta. Suponés que te habrías despertado, como te despertás con facilidad. Y él está titubeante. Juan, vos no te acordás de nada de esto que te están diciendo. Estás realmente bailando, estás mintiendo, remando en dulce leche para solucionar y no quedar más extraño. Porque no es lindo estar con la mente en nebulosa. Y menos que gente que conoces poco, que ves preocupada por vos, empiece a presionarte. Bueno, eso es todo. No sucedió nada muy importante realmente. Solo me llamaron y fue bastante temprano. Como digas. Y me voy alejando de a poquito. Simón los va a conducir hasta... perdón, pongo foto de Simón acá abajo. Simón los va a conducir hasta este comedor. Y en él van a encontrar sentados a un hombre que está mirando unos papeles que no los oculta para nada y son bastante grandes. Deben tener tal vez 1 metro de largo y estar estirados. Y parece ser claramente el plano de un navío, de un barco. Este hombre puede parecer un poco más grande que ustedes, lo que claramente se está quedando pelado, a diferencia tal vez de ustedes. Y está vestido bastante elegante, como quien recién llega, igual que ustedes. Ni siquiera Simón ya está vestido elegantemente, ya tiene un conjunto de trabajo, pero este hombre todavía está, y lo ven ahí sentado frente a una taza de té o de algún tipo de infusión. ¿Entra en el comedor? Buenos días. Sí. Buen día. Y me siento. Los mira. Buenos días. ¿Ustedes son los locales? Sí. Ah, son los últimos en sumarse. Un placer. ¿Cuál de ustedes es Francisco? Yo. Te estrecha la mano. Se la doy. Mi nombre es Norman. Soy el mecánico del barco. Vamos a compartir cuarto. Junto nosotros dos y Ángel, el carpintero. Carpintero. Ah, un gusto. Un gusto. Me enteré que han tenido un accidente y han estado en el hospital. Qué terrible. ¿Se encuentran bien? Sí. Mejor ahora. Lastimaduras menores, excepto brazo de... En el momento que... Después de decir lo del brazo, presta atención. Casi no había levantado mucho la vista más que para saludarte y eso.
Oh. ¿Y vas a poder trabajar? Sí, vas a poder trabajar. En teoría mi trabajo no requeriría mucho uso de brazos, así que sí. ¿Usted se dedica a qué? Soy cetólogo. Ah. ¿Usted va a trabajar con María? Menos mal que a mí no me toca eso. Cuando dice va a trabajar con María, recuerdo y pongo una cara como... Sí, como... Pero cara de no muy motivado con el trabajo. Te asiente, nota tu problema. Comida y señala a un costado. Si quieren, pueden servirse lo que sobró. Muchas gracias. Hay restos de lo que fue un desayuno. ¿Qué hora es más o menos? Y está por ser el mediodía. Ok. Me levanto y me sirvo. Y le si me sirvo, oh. Se la doy a Fausto, a Juan. Juan. Lo voy a aceptar cuando ves que me estaba por servir. Gracias. Me voy a sentar cerca de este señor, pero intentando mantener la comida lejos, como para no mancharle los planos. En el momento en que ustedes se sientan, los empieza a enrollar. Y le dice... Son muy importantes para que sobrevivamos. Puedo comprender que serán necesarios. Bueno, perdonen, pero me retiro. Voy a revisar las calderas. Un gusto en conocerte. Un gusto conocerle. Y se va, como dije. Se retira de este lugar. De vuelta quedan ustedes. Ahí. Me acuerdo de que Benjamín tiene el brazo roto y también le sirvo... Muchas gracias. Simón los mira. ¿Conocieron a la tal María? Sí. ¿Y? No he tenido el gusto aún. Cuando dice gusto, como que... Un poco especialita, pero... ¿A qué se refieren? ¿Conoces a una persona con mucha plata? Sí. Actúa igual. Ok. Supongo que será algo que tendré en cuenta. Por acá ven pasar... El comedor tiene una muy mala ubicación. Realmente. Porque es un pasillo que divide varias partes. Tiene 4 puertas en total. Está realmente el que lo planificó no pensó en que fuera un lugar para descansar. Da a entender que esto tal vez tiene que ver con el hecho de que está hecho para totalmente trabajo y se modifica para este caso. Entonces ven pasar gente de la tripulación, tal vez a alguno que reconozcan del velorio. Nadie te suena, Juan. Nadie. Hasta que, en un momento, entra una persona más. Un hombre no muy alto, pero sí flaco y bastante espigado. Con un bigotito chiquito que cubre una parte particular de la cara, debajo de la nariz. Para ustedes no representa nada ver una persona vestida con ese tipo de bigote. Para la gente de la época es un corte que se está acostumbrando. No.
Para las siguientes generaciones va a ser algo directamente ilegal. Pero para ustedes es nada más alguien normal. Muy orejudo, rapado a los costados, con el pelo achatado, bien pegado. Y cuando entra, mira para los costados. Y se dirige a vos, Juan. ¡Juan! ¡Ahí estás! Sí. ¿Encontraste lo que estabas buscando? En este momento no recuerdo qué estaba buscando. ¿Me lo puedes recordar? Se adelanta hacia ustedes, te apoya la mano en la espalda. Y cuando te apoya la mano en la espalda, queda todo en oscuro por un segundo. Como si parpadeases. Y cuando abrís los ojos, estás en un camarote chiquito, con tres camas casi amontonadas. Ves a esta persona discutiendo con una mujer de hombros grandes, poco petacona, un poco bajita, pero grande. Y ves cómo lo señala con el dedo y le habla, pero el idioma en el que hablan no te suena del todo. Pero a veces sí. Algunas palabras, algunas no. Se me da una tirada de ingenio. Ok. Doce. Están hablando francés. Vos tenés un ligero conocimiento en este idioma. No sé qué tan ligero, tan completo. ¿Cuánto? ¿Tenés algo? Algo. Habría estudiado por costumbre familiar más que nada y por entender a veces a mi padre y a mi madre. Bueno, están haciendo eso que hacían tu padre y tu madre. Discutir. En francés. Tal vez tus padres utilizarían su lengua adoptada para hablar bien con vos o hablarse entre ellos cuando todo está tranquilo, pero cuando iban a discutir, en francés. Estas dos personas están discutiendo en francés, no porque quieran ocultarse de vos. Entre las cosas que vas entendiendo, ella lo va como ninguneando. De que se olvida las cosas, de que no hace bien su trabajo, de que tiene que tener mejor preparadas las cosas. Y él se da vuelta, te mira, y ahí ella se percata de tu presencia. Y se echa para atrás. Pide perdón. Y lo señal dice, después continuamos. De vuelta, una frase típica de padres. Esta señora se va. Se retira. Sí. Cuando esta señora se retira, me voy a acercar. ¿Es algo importante? ¿Algo personal? ¿Quieren que me retire? Te mira. Y te dice, estabas buscando a tus amigos. A tus compañeros, perdón. Y estás de vuelta después de un parpadeo, sentado en la mesa con estas cuatro personas. Y con él a tu costado. Sí, cierto. Estos son mis compañeros. Bien. Benjamín, supongo. Y claramente reconoce a... Te reconoce, Benjamín. Hola, buenos días. Y como que le voy a extender la mano, me doy cuenta de que mi mano está rota, así que le extiendo la otra mano. Me había enterado. Habla perfectamente español. Por más que no sea su lengua madre. Tal vez cada tanto se le sale una palabra rara, pero es perfectamente entendible.
todo lo que dice. Me había enterado de que uno de ustedes estaba lesionado. Vas a poder hacer... Bueno, sí, tu trabajo es recabar datos mientras... ¿Cuál es tu mano buena? No me acuerdo cuál era la que tenía enyesada. Tenés enyesada a la izquierda y la tuya en la derecha. La que tengo, por suerte, en buen estado. Bueno. Buenísimo, porque si no... Y se queda callado, como que va a mandarse un moco. Como que va a equivocarse. Buenísimo. Desayunen. Me voy a quedar tomando algo por acá y se va a ir a sentar. Tranquilos. Y cuando estén, los llevo a la habitación. Nosotros vamos a compartir. Los mira, se aleja. Y Simón rompe el silencio que ustedes están dejando diciéndoles: bueno, nada más te tendré que llevar a vos a tu cuarto, Francisco. ¿Sopares? ¿Dejaron algo que tengan que hacer en la ciudad antes de partir? Porque tenemos como 3 horas. ¿Nuestros equipajes están acá? Pues si no, hay que ir a buscarlos. ¿Querés que averigüe? Te acompaño. ¿Los otros 3 qué van a optar a hacer? Los otros 2, perdón. Creo que igual me gustaría ir a mi cuarto. Sí. Luego de desayunar... Acercaré a nuestro compañero y le pediré que nos guíe. Bueno, entonces el grupo va a separarse. ¿Qué podría salir mal? No sé de qué hablas. No, nunca es malo separarse. Ustedes no vieron Scooby-Doo, al parecer. Mal. Al único que le gustaba eso... Bueno, no. Bien, se van a separar. Tienen una destreza, vamos a decir que tire Benjamín y Francisco, para ver con quién arrancamos. No es nada del fin del mundo, no es nada terrible. No se van a quebrar una pata en este caso. Nadie quiere empezar. Muy, muy valientes. A ver, Benjamín, también. Bueno. Benjamín sí quiere empezar. Él, después de comer y terminar con todo esto, va a... Me siento como renovado. Era necesario alimentar el cuerpo para llegar más adelante. Y cuando esto ocurre, vas a acercarte a tu compañero. A este hombre que vino y creo que no les dijo el nombre, ¿o sí? Y como ya sabemos, esta party no acostumbra a preguntar los nombres de los NPCs. Se saludan, se dan la mano y acá nadie habla. No me voy a acordar, así que... Exacto. También. Él los mira. Y vuelve a decir... Se queda mirando a Juan. Como esperando que... Cuando tal vez le preguntan nombre o algo, se queda mirando a Juan, que se lo dijo. Así que esto es raro. Damiel es mi nombre. Damiel. ¿Damiel? Sí, sí. Damiel. Lo siento, es un nombre poco común. Bueno, ¿vamos a las habitaciones? Sí. Perfecto. Pero, ¿sabes qué? Lo raro ahora... ¿Me equivoqué la foto? Sí. Ahí. Lo raro es que guías vos, Juan.
El camino ahora te viene como arte de magia y sabes por dónde tomar. Y Benjamín se quedó un poco atrás porque Daniel lo tocó y quiso ver si el brazo estaba bien. Se lo quedó mirando un segundo y vos te fuiste solo. Pero supongo que inmediatamente vas detrás, Benjamín. Le digo al sujeto, mirar mi yeso no va a hacer que sane y toquetearlo menos. Oh, sí, perdón. Nunca vi uno. Wow. ¿Duele? Sí, la verdad, duele bastante. Perdón. Bueno, después veo si el doctor, no sé quién es el doctor, pero después lo vemos si tiene algo para darles. Y van a arrancar a seguir a Juan, ahora sí. El cual se adelantó y en un momento determinado se dio cuenta de que ustedes estaban... se dio cuenta que ustedes lo estaban siguiendo. Juan, ¿por qué te sabes el camino? Acabo de salir de mi habitación. Salí de mi habitación antes para ir a buscar a mis compañeros. Pero hace un segundo no te acordabas y ahora sí. Qué raro. Es verdad. Llegan a la habitación, se abre, y como dijo Daniel, hay tres camas, las cuales están atornilladas al piso. Lo cual tiene sentido, porque, bueno, estamos en un barco, ¿no? En las camas, delante de ellas, están sus equipajes. Está su mochila... Y está el equipaje también de Benjamín. Reconoces tu gastada maleta, Benjamín. Voy al tiro como casi como abrazar la maleta. ¿Ahí tenés abrigo? Debería tener abrigo. Supongo si me dijeron que era en un lugar frío. Debería haber traído algo. No lo sé, lo voy a abrir. Por suerte, alguien te había aconsejado realmente sobre cómo hacer esto. Y sí, tu mochila tiene un abrigo, un traje enorme, un impermeable, no, un sobre todo que llega hasta el piso. Hasta te queda grande porque no es tuyo. Obvio. Me lo voy a colocar por sobre la... ¿Cómo se dice? Por sobre el abrigo de Frank. Que no, esta weá no me la quito. Cuando pasa eso... Y sacas tu... Sobre todo... Cae al piso... Un... Libro. Supongo que debo haber traído libros de... Biología marina, cetología y todas esas cosas, así que como sin mucha importancia agarro el libro y como lo miro un poco antes de volver a guardarlo. Bueno. Pero como por algo lo dijiste, ¿quiere el libro? Solo por curiosidad. Juan, sos el primero en que cuando él lo levanta así como si nada, ves un libro que viste ayer... Y ahora te viene a la cabeza, de cuero, sin ninguna inscripción. Lo mirás y te llama la atención. No se hace este tipo de encuadernado. Disculpe, ¿puedo mirar ese libro un momento? Ah, claro. Y te lo entrego así también de nuevo, sin... Voy a agarrarlo.
Voy a mirar un poco el encuadernado. Me parece extraño que esté encuadernado en cuero, ¿cierto? Se puede hacer para proteger los libros, pero no es normal. Se venden también cosas de papel que sirven para eso. Tal vez es muy antiguo. Vos no lo recordás tan bien. Pero cuando empezás a hacer esto, Benjamín, sí, te suena. Es el libro que ayer estaba en el cuarto. De los dibujos raros. Estoy casi seguro de que esa weá no iba en mi maleta. Voy a abrirlo. Momento en que lo abrís, una hoja sale despacito, flotando, y cae al piso. Una hoja arrancada que se nota que se arrancó rápidamente, sin prestar atención a ser muy sutil. Nadie la trató de doblar pareja. Tiene mal cortada. Y tiene unos jeroglíficos en la parte de adelante. Unos jeroglíficos que te suenan. Unos jeroglíficos que le suenan a ambos. Juan, tú lo trajiste, ¿cierto? No, no sé de qué hablas. Supuse que era algún otro estudio que estabas haciendo por curiosidad. Y me pareció raro que fuese un libro encuadernado en cuero. A mí me pareció raro que sea un libro con jeroglíficos. Así se llaman estos dibujos. En ese momento voy a agarrar la hoja. La agarrás, la levantás y... Voy a quedar mirando un momento la hoja. ¿Tienes idea de cómo funciona este sistema de escritura? Parece curioso que tengas este libro. Yo no lo tenía, te juro. Solamente lo había visto esta weá una vez y fue ayer. Estaba entre tus cosas. Bueno, algo... Alguien le pare... No sé, igual me pongo a revisar bien la maleta para asegurarme de que no se confundieran y no me hubieran dado la maleta de otra persona. Pero supongo que están mis libros, que la maleta dice Benjamín Valencia o algo así. Dice Valencia nada más. Claro. Porque creo que era de tu papá. Me pongo a revisar en caso de que... Claro, me pongo a revisar también en caso de que nadie se la haya... No me hayan robado nada. Y asegurarme de que son mis cosas. O sea, son tus cosas. Vos estás muy, muy seguro de que son tus cosas. No te acordás muy bien qué empacaste porque... lo hiciste mientras discutías. ¿Con quién estabas discutiendo? Supongo que con mi compañero de piso. El cual te estaba diciendo con muy poca amabilidad que no estabas listo para este trabajo. ¿Cómo se llama tu compañero de piso? Déjame pensar en el nombre de algún otro amigo al que después vaya a molestar. Anton. No, Anton. 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 Perfecto. Anton, con muy poca delicadeza, porque tal vez ya te lo ha repetido varias veces, te dice: no estás listo para este trabajo. Vos no estás hecho para el agua. Benjamín, por favor. Ya, pero si estudié biología marina, me especialicé en cetáceos,
Tengo que tomar trabajos en el agua. No puedo estudiar ballenas desde aquí. Señalo que el departamento es como... departamento universitario, así desordenado, bastante desaliñado. Además que hay alguno, un tercer compañero de piso durmiendo ahí en la esquina o algo así. Exacto. Pero... Si te pasa algo... ¿Cómo le vas a decir a tu mamá que... ¿Cómo le contamos a tu madre que te moriste por ir al agua? No, por ir a otro país. No creo que pase nada terrible. O sea, es Argentina, es aquí al lado. Además, es un barco, por lo que tengo entendido, que ya tiene su experiencia. El capitán también tiene mucha experiencia. Los trabajadores, ¿no? Debe ser seguro, tranquilo, ya. Tu otro compañero se da media vuelta. Benjamín. ¿Con quién hablas? ¿Qué chucha? ¿Con quién estás hablando? ¿No te ibas? Sí, pero el Anton se puso con su... Se empezó a preocupar, lo estaba tratando de calmar. Además, no creo que sea mucho tiempo, así que... Benjamín, ya hablamos de esto. Entiendo que te cueste, pero hace 3 años que se fue. Hace 3 años que pasó el accidente y... se ahogó. Bueno, quizá... perdón, me acabo de levantar, estoy muy apurado, así que... nos vemos en un par de semanas. Una mano te toca el hombro. Y es la mano de Damián. Delante tuyo tenés la cara de Juan, que se te queda mirando fijo. Damián te toca. ¿Estás bien? Te hace chasquear los dedos delante de tu cara para como despertarte. Te perdiste en tu cabeza, claramente. ¿Estás bien? Ay, sí, bien. Anoche dormí mal. Después pasé mucho rato sin comer. También me contaron la historia de Frank y la verdad me quedé preocupado por eso. No sé quién es Frank. Dijeron que era un... alguien que... de acá, de la tripulación. Ah, el hombre que murió borracho. Sí, la verdad, como que es una historia trágica. Sí, una pena. Todos hablaban bastante y se queda. Bueno, cuando no hay nada lindo que decir, mejor no decir nada. Sacás, entre las cosas que estabas revisando, hay una foto. Una de las 3 fotos que trajiste. Para pegar, para colocar en tu mesita de luz o tal vez en la pared de tu cama. Y es una foto donde estás con... tus compañeros de cuarto, tus compañeros de edificio. Están vos, este chico que recordás recién, y está Anton. Es la única foto que conseguiste sacar de él. Porque, bueno, las fotos no son lo más normal del mundo. Y esto era un festejo por no recordás qué cosa. Es la única foto que conservás y lamentablemente la cara de Antón está toda disipada. Una pena. ¿Quieren saber?
Guardo rápido la foto y me encojo de hombros mirando a Juan porque yo no traje ese libro. Te habrás confundido y habrás traído un libro que no esperabas. Y voy a dejar tu libro apoyado con tus cosas. Damián los mira. Bueno, me retiro. Espero que estén bien. Y te mira Juan como inclinando la cabeza hacia adelante. Y se va. Y cierra la puerta. Ya, en serio, no es gracioso. Ese libro no es mío. Bueno, tampoco puede ser de mis compañeros. Todos estudiábamos en la misma facultad de ciencia, esta weá de... Quizá alguno... No creo. En serio, no... No me causa gracia esta broma. Me retiraré. Te dejaré con... esta broma de mal gusto a ti solo. Y en ese momento me voy a retirar de la habitación. Y mejor aún... No solamente se separan en dos, ahora se separan en tres. ¿Quieren saber qué le pasó al tercer miembro de este grupo? ¿Qué le pasó a Francisco? Volvemos después de la pausa comerciales. Lo dijo Nutre. Nos vemos en cinco, gente. Nos ganó de antemano. Ay.
Bueno, acá estamos de vuelta, listos para continuar. Ya sabemos qué hizo un grupo de los que se separó. Sabemos hacia dónde se fueron. Tenemos que saber qué le pasa a los demás y ahora agregar esto de que se siguen separando. El barco no es gigantesco, pero lo están haciendo enorme. Directamente, se están separando todo lo posible. Vamos a ir con Francisco. Bien, estás acá. Y te va acompañando Simón. ¿Cuál era tu objetivo? Preguntar de si estaba nuestro equipaje acá. Perfecto. Él tampoco está muy, muy enterado. Va a ir avanzando. Yo lo sigo porque no conozco el barco, así que... Y él tampoco, porque va para un lado, se frena, va para el otro, abre una puerta, cuando la abre es un cuarto un poco más grande, con las camas mucho más amontonadas de la que vimos recién. Vos no las viste, pero a diferencia del cuarto donde están Juan y Benjamín, acá son cama cucheta, una encima de la otra, y están todas ocupadas. O eso parece, porque están desarmadas, por lo menos. Menos una. Y él me dice, ah, no, este es mi cuarto. Y cierra la puerta. Y empieza a caminar, agarra nuevamente una hoja. Y en medio de eso, se topan con alguien que... conoces. No para bien, tal vez. María, nuevamente con su perro. No, porque ella... Los mira. Los mira pasar. Perdona, ¿tenés idea dónde está la nueva encargada de los animales? Su nombre es Lisa. No la he conocido todavía. Bueno, si la ves, dile que se presente en mi cuarto, que necesito hablar sobre los cuidados para Rasputín y mima al perro. ¿Dónde se va a encontrar para mandarla ahí? En mi cuarto. Es el que está al del otro lado, más al fondo, el más oculto de todos. De acuerdo. Cuando la vea, la mando para ahí. Perfecto. Y me voy alejando antes de que me siga hablando. Eso también. Así que nuevamente quedás vos con Simón.
¿Esa es María? Sí, esa es María. Bueno, me habían... creo que habían hablado peor de ella. No parece tan terrible. Trata de no acariciar a su perro con las manos sucias. ¿Eh? No acariciar al perro con las manos sucias. Está bien, está bien. Creo que va a ser mucho más rápido si me fijo si están en mi habitación las cosas. Es verdad. ¿Sabes cuál es? Sí. Se frena un minuto. Se da media vuelta y retrocede 3 pasos. Golpea la puerta. Y se escucha de adentro alguien que dice: ¡Sí, pase! Abro la puerta. ¿Hola? Adentro. Hay una persona que directamente toda la elegancia que tal vez tuvo las demás personas que viste, Norman, Daniel, ustedes mismos, esta él no la lleva para nada. Está vestido con una campera colgada, sucia, de un lado, tiene la barba larga y muy, muy desprolija, un lado más grande, un lado más chico. Tiene los pantalones largos, anchos, que llegan hasta el piso. Le sobra tela, seguramente. Y también está muy manchado, pero de negro. No sabes si barro, aceite, petróleo. Es muy relativo. Y para combinar esto y culminar, lleva un sombrero. Dentro de un barco. Te mira. Cuando ves que te mira, notas que va a hablar y abre muy poco la boca. Buen día. Buenas tardes. Buen día. Perdón, estoy buscando mi habitación. ¿Sabes cuál es? Soy Francisco. ¿El médico? Sí. Bueno, entonces vete a tu cuarto, nene. Ah. O sea que usted debe ser Ángel. Exacto, exacto. Ángel es mi nombre. Un gusto. Y le estira la mano. Te la estira, se frena, la mira, se la limpia en la campera y te la pasa de vuelta. Un gusto. Voy a ver, ¿están mis cosas acá? Sí. Oh, sí, ya estaban acá, Simón. Sí, traje todas sus maletas. Muchas gracias. No, ese no es mi trabajo, pero ve a alguien tenía que hacerlo. Sí, también las podrían haber dado a nosotros y nosotros las traíamos. Pero usted está en el hospital. Buen punto. Y no, no conviene, mejor que vengan acá, descansen un poco, si total... Ahora van a subirse al barco y ahí lo van a pasar muy mal. Así que, súbanse. ¡Qué alentador! ¿Primera vez en un barco, nene? De este tamaño, sí. Entonces, ¿en un barco? ¿Qué era? ¿Una lancha? ¿Un botecito remo? ¿Qué onda? Sí. Entonces, no es un barco. ¿A dónde va a llegar? ¿Qué va a cruzar el océano con eso? No. Menos con esos brazos. Me agarro los brazos. De acuerdo. Me acerco a mi maleta y voy a ver si está todo ahí. ¿Qué podría faltar en tu maleta? No sé. ¿Cómo que podrías faltar? ¿Qué tenés? Ropa. Algún que otro utensilio médico que es como... recuerdo. Y una foto.
marcada. Y vidrio. Bueno. Porque la foto está rota. Me voy a poner delicadamente los vidrios que veo, los voy a ir sacando. No tirándolo al piso, ¿no? De poquito, sacando la ropa para sacarle los vidrios. Me voy a quedar haciendo eso. ¿Querés que te tire de estrés a ver si me corto? No, pero sí, dale. La verdad no te lo iba a pedir porque me parecía algo como muy simple. Pero ya que tenés ganas, dale. Me corto. Yo no. Ven que el malo no soy yo. Me echan la culpa a mí de todo. Exacto. ¿Te cortás? Nene, ¿qué haces? Unos cuantos vidrios. Sí, creo que no fue buena idea meter la foto con el vidrio. No. ¿Tu familia? Sí, es mi esposo y mi hijo. ¡Ay! ¡Qué lindo guayo! ¿Cuánto tiene? Patada al hígado, eso directamente. Es como puñetazo al estómago. ¿Cuántos años? Tenía 7. Ah, la foto es vieja. No, en la foto tenía como 5. Ah, porque vos estás bastante, bastante peor. Te pegó feo el año. Sí. Voy a meter la foto en la maleta, la voy a cerrar y me voy por la puerta. No le voy a hablar más. Nos vamos para la noche, para mí. Cierro la puerta. No se escucha nada. Ya había. Simón había salido. Y te mira. Estás sangrando. Sí. ¿Sabes dónde está la enfermería? Bueno, ¿hay enfermería en esto? La verdad, por lo que tengo entendido, en el comedor. De acuerdo. ¿Te puedo llevar? El comedor no es donde... Si quieres venir, vamos, pero no es por donde vinimos. Ah, verdad. Bueno, ¿qué más te tengo que mostrar del barco? No, nada, ya con esto estás. Me voy y te dejo tranquilo, me voy hacia mi cuarto. Creo que si buscas hay como una repisa y se supone que ahí metieron las cosas que son tuyas. Para tu trabajo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Cuál es tu cuarto por si te necesito? El primero del lado izquierdo. Muchas gracias. Nos vemos después, supongo. Ojalá. Mal presagio decir ojalá por un viaje. Llegas al comedor. Estamos en un barco, no vamos a ver en algún momento. Ojalá. Vas al comedor. Que es por el camino que sí o sí tenés que tomar vos, Juan. Así que se van a cruzar ahí. Antes de eso, Benjamín, ¿te vas a quedar acomodando tus cosas? No, me quedo mirando el libro y estoy como frustrado y estresado y con ansiedad, dándome vueltas de un lado para otro en la habitación, mirando el libro culiado, mirando la campera que me dio Frank, pensando en Frank, pensando en el libro. Estoy muy confundido, no entiendo ni una wea.
Perfecto. Entonces... En ese ataque de confusión me voy a quedar todo el rato. Perfecto. Entonces, ya que me lo pedís, nuevamente tirame una voluntad. Que dije que estaba muy calmado en mi habitación, relajado, mirando el libro que yo traje. Ya, espérate, ¿dónde está? Yo no soy. Ya lo ve, ¿no? Un 9. Un 9 con un 6 y un 1. Casi. Te mantenés tranquilo. Te mantenés... No tranquilo. Pero empezaba a pensar y tampoco te recordás cuándo fue la última vez que dejaste tu maleta. Tal vez la pasaste por el hospital, estuviste... Sabés que te dieron algo para que descanses. Cosas... Tal vez estás perdido. Algo. Tratás de razonarlo. Mantenés la cabeza cuerda. Por ahora. ¿Vas a querer hacer algo después de mantener tu paz? No, me voy a quedar en mi habitación. Perfecto. Entonces vamos a continuar con los chicos que van al comedor. Se reúnen y podés notar, Juan, cómo se está agarrando la mano. ¿Qué mano te cortaste? La derecha. ¿Qué es la hábil? Sí. Bien. Tiene una linita de sangre que le baja y le está manchando la manga. ¿Estás bien? Un vidrio en mi maleta. Nada grave. Voy a entrar al coso y voy a buscar el botiquín, digamos. Perfecto. Lo que dijo Simón, está todo el aparador para agarrar comida, que tal vez ahora nada más tiene un poco de pan. Nada más. Parece que el cocinero o no cocinó mucho o apenas. Pero enfrente hay una repisa blanca, grande, con una cruz pintada en rojo así nomás de 5 centímetros. Ni siquiera se gastaron en que parezca una cruz bien hecha. La línea horizontal está torcida. Es un por. Busco alcohol, gasas o algo. Me lo voy a poner a limpiar. Cuando lo abrís, lo... Salvación no. Tirá de destreza, por favor. Voy. ¿Cómo vamos con las destrezas hoy? Fue lo único que fallaron hace un tiempo, así que vamos a mantenerlo. Y se sostiene este fallo en la destreza. Cuando abrís... alguien no tuvo en cuenta que el barco se mece. Y puso un jarroncito de vidrio adelante de todo. Y cuando la puerta se abre, el jarrón cae hacia adelante, dándote en el pie y rompiéndose. Como consecuencia, solamente un par de... las medias mojadas, el zapato empapado. El susto. No, no me tientes a hacerte tirar cosas, Sabri, ¿no? Miren un poco ustedes. Déjenme hacer mi trabajo, ¿ya? Asustarlos de mi parte. Cuando se rompe, inmediatamente reconoces el olor a... algún producto que utilizarías para... infecciones. Ay, ¿quién fue el que lo dejó acá? ¿Se está carcomiendo la madera de abajo? No. Okay. Está bien barnizada la madera, el piso.
Por lo menos el carpintero hace muy bien su trabajo. Eso seguro. Está pintada con una tonalidad negruzca. Un barniz negro, tal vez. Ok, voy a buscar algo para limpiarme la herida y le voy a pedir a... Me voy a ir a Juan y le voy a decir... ¿Me traes algo para limpiar, por favor? Mientras me... Sí. Voy a... Voy a buscar un poco por el comedor a ver si hay algún trapo o algo así. Hay al costado otro de estos estantes, pero esto es más un roperito de piso, que está abierto y tiene una escoba así como tirada lo más rápido posible. Adentro de lo mismo se puede ver un trapeador, un balde, un par de trapos. Entonces agarraría probablemente el trapeador y uno de los trapos para secarlo y dejarlo bien limpio. Hay un olor ahora que va a quedar un ratito en esto. Deja ahí que cuando termino con esto lo limpio yo. No, deja, lo limpio yo. Tienes lastimada la mano. ¿Seguro? Si no sé usar un trapeador, no vamos bien. Gracias. ¿Te vendas la mano? Por lo menos lo intento. A ver, que yo me acuerde, sos el médico del grupo. Sí, pero me tengo que vender una mano con la mano tonta. Pero tampoco es que estás... No te amputaste la mano aún. No estás haciendo una cirugía a corazón abierto, es... Bueno, sí. Ni siquiera voy a requerir tirada. De vuelta, me estás tentando. Me lo estás pidiendo y yo... Voy a tratar de que lleguen vivos por lo menos desde que el barco arranque. Hablando del barco arrancando. Mientras terminás de vendarte... Bien, pasar nuevamente a miembros de lo que sería la tripulación del mismo. Ir hacia el frente, lo cual te llevaría hacia arriba. Después de ellos, pasa un hombre más. Una persona que no habían visto. Y que cuando los ven, se les queda mirando. ¿Ustedes quiénes son? Esta persona está vestido como el que trabaja en una cocina. Tiene un delantal blanco, muy muy limpio, muy limpio. Y un bigotito un poco grueso dentro de todo, que le sale así de la cara, se abre hacia los costados y acá medio como que se le enmaraña. ¿Ustedes quiénes son? Francisco. Soy Juan José Moré, biólogo marino. Ah, bien. ¿Puede avisarle a la señora María, que estamos por zarpar? No he tenido el gusto de conocerla aún. Bueno, pensé que era su asistente o algo por el estilo. No. ¿Quieres ir con él para conocerla? Yo te espero. Alguien tendrá que avisarle. No es necesario, voy yo. Está bien. Y ahí te percatás que lleva una bandeja con un plato de... tapada con estas fuentones de plata. Lo había apoyado un segundo así para mirar y ahora lo vuelve a tomar y lo mira. Claramente es algo de comida. Se frena un segundo.
Cierto. Después de zarpar, ya va a estar preparado el puchero. Está bien. Ustedes no lo van a saber, pero Benoit, este, el cocinero, el que, del que ya dijeron el nombre a alguien, va a dirigirse a la habitación y va a entrar con este plato de comida. Para que lo tengan en cuenta, les acaban de dar el aviso de que el barco va a zarpar. Quiere decir que ustedes tienen que elegir a dónde van a ir para el zarpaje. Si a ver cómo es, a esconderse debajo de sus camas. Yo al menos voy a salir. Tengo bellos recuerdos de haber zarpado en otras ocasiones, así que... Yo me voy con él. A vivir el momento. A vivir el momento, me parece bárbaro y excelente. Cuando estás en tu cuarto, Benjamín, te golpean la puerta. Pac, pac, pac. Cuando la abrís, es Simón. Que te estás dando cuenta que está medio de lo que se conoce como chepibe. Lo tienen para hacer tonterías. Y está tranquilo con eso. Chepibe. Es algo que acá utilizamos para referirnos a, al que mandas a hacer los mandados, al que utilizás para... La cuestión es que nadie quiere hacer. Es el que desatascaría el baño, el que va a ir a buscar, tal vez hablar con alguien, pero que caminar en su sentido, no, en su dirección no tiene sentido. El chico del recado. También. El recadero, sí, entendí. Benjamín, zarpamos en un rato. Como que por primera vez desde que llegué a este lugar culiado, siento motivación por trabajar acá. Busco en mi maleta un cuaderno de anotaciones que tiene como dibujos a medias de distintos cetáceos. Y agarro un lápiz y salgo para ver cómo zarpamos y a ver, estar atento a ver si veo algún animal interesante cuando salimos. Simón se fue primero, dejándote atrás. Y cuando agarrás estas cosas y estás por salir, alguien te pregunta, ¿y esto no lo llevas? ¿Me doy vuelta? ¿Qué? Esto, no lo llevas. Y sentado sobre la cama está Frank. ¡Ay, la coña! ¿Qué me está diciendo que lleve? No te está diciendo que lleves nada. Te está señalando un libro. ¡Ay, el libro de jeroglífico! ¿Esto no lo llevas? A ver, que por un momento como que pensé un segundo y es como, oh, va a ser Frank. No, sí. Ok, no. Hago como que no lo vi. Frank se murió. Salgo de ahí, no le respondo y me voy. Perfecto. Vas a salir hacia el frente. Muy motivado me estás diciendo, muy, muy, muy enérgica. ¿No? Sí, hoy ando motivado. Perfecto. Juan, vos me dijiste que también ibas para arriba. Sí. ¿Y ya que estamos? ¿Fran? ¿Francisco? Yo estaba con Juan. ¿Lo seguís? Sí. Hacia adelante van todos. Suben las escaleras. Y pueden notar cómo las velas
la vela del medio, este barco tiene 3 mástil, la vela del medio está estirada. Las demás, no. Pero igual de fondo se escucha pum, 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 el típico ruido de una caldera. Se entiende que este barco no funciona 100% a vela, por suerte, y no funciona 100% a maquinaria. El cielo está totalmente despejado, con unas cuantas nubes al horizonte, pero vienen desde la cordillera, detrás de ustedes. Su camino es totalmente el contrario. En cubierta hay alguno que otro miembro de la tripulación. No está Simón. No hay nadie que ustedes hayan visto claramente antes. Salvo por una persona que en el momento en que la ven reconocen. Y por favor te pido, Francisco, que hagas una tirada de ingenio. Ok. Once. Perfecto. En un rincón, mirando hacia el mar, está Elisa. La mujer que los ayudó a subirse a su camión y lo llevó acompañado con sus cerditos. Cerdazos. Es un cómodo viaje. Ahí haces 1+1, 2+2, lo que vos quieras sumar. Tampoco es que requerís tanto. Y te viene a la cabeza como hace un rato María dijo Lisa. Ah. Buscando hablar de la nueva encargada de los animales o lo que sea, esta mujer está ahí mirando totalmente hacia Río Grande, concentrada en lo que va a quedar atrás en unos cuantos momentos. Me voy a acercar. Que conste que ella está en remera. Que conste que es nativa. De la camionera. Simplemente camionera. Te vas a acercar, Francisco. Perfecto. Hola. Me alegra volver a verte después de el accidente. ¿Cómo están? Muy bien. Casualidades, el accidente, bueno, me trajo suerte a mí. Dice que se frena un momento cuando se da cuenta el horror que acaba de decir. No te preocupes. Supongo que la Lisa que mencionaron, que se encarga de los animales, es vos, ¿verdad? Elisa. Sí, es que me estaban diciendo Lisa a mí. No sé quién habrá entendido mal tu nombre. No, bueno, me pasa. Me ha pasado. De costumbre me dicen Eliana, pero no Lisa. No, un nombre raro. Sí. Fue en medio de apuro, me contactó alguien, la policía sirvió de intermediario, dieron con mi padre, que es el dueño de la veterinaria de acá, él los guió hacia mí y fueron 3 horas loquísimas. Pero ahora estás acá arriba. Y me estoy por ir en barco a una isla que queda en el océano. A cuidar animales mientras se hace una expedición única. Obviamente la notas
enamoradísima de lo que te está contando. Me da cosa decirle que tiene que ir a ver a María. La señora María me dijo que si te encontraba, que te estaba buscando. Ah, y la dueña del perro, ¿no? Sí. ¿Te acordás el nombre? Me lo dijo y me perdí. ¿El perro era Putin? Rasputin. Putin. Putin tal vez todavía no estaba vivo. Todavía no era relevante. Todavía no era relevante. Menos, 50 años antes más o menos. Bueno, Rasputin. Sí. Rasputin sí, bueno, ya lleva un tiempo muerto. Y ella María, ¿no? Sí, ella es María. No, se lo digo a Lisa. Ah, perdón. Ya me llamé María yo también. Bueno. No pensé que ya. Quería ver el zarpaje. Acá entre nos, mira el zarpaje y después ando a verla. Perfecto. Yo no te vi. Asiente con la cabeza. Y se va a poner en un rinconcito específico, así como tapada por algo, pasando desapercibida, y sigue mirando a Río Grande como quien está sorprendida de todo lo que va a pasar. Suena una bocina muy molesta, que suena dos segundos y hace ba ba, y claramente viene de una de las paredes del barco. La respuesta a esto es como todos los la gente de la tripulación se posiciona en distintos lugares específicos, por si tienen que revisar algo, tienen que hacer lo otro, tal vez por las dudas siempre tener las velas a mano y tener controles de las cosas. Es bastante más moderno que un barco que necesite más gente, pero con la cantidad de tripulantes que hay, este barco va a estar bien. Escuchan los pasos acelerados de alguien que no está llegando a su posición en tiempo y forma. Y ven salir bastante apurado a este hombre. Alguien a quien vieron hace un rato que se presentó como el mecánico. Sube, le habla a una persona. Esa persona se da media vuelta, levanta los brazos, pero no habla. Efusivamente levanta los brazos y los dos se van para adentro. Un segundo después vuelve a sonar la corneta, la bocina. Y ahora notan como un carraspeo que viene del costado del barco empieza como a hacer un ruido extraño. Como algo mecánico que empieza a destrabarse y... pero fuerte. Y es, si prestan atención, el ancla. Empieza a levantarse. Empieza a subir. Inmediatamente cuando el ancla está arriba, ustedes notan cómo el barco empieza a moverse. El primer sacudón es muy extraño. Casi que pierden el equilibrio. Pero consiguen mantenerse en pie. El cielo sigue despejado, por suerte.
y el barco empieza a avanzar. Notás cómo Elisa aplaude. Muy, muy contenta. Y esto va a llevar un ratito. Van a estar un rato en silencio. Si ustedes quieren, pueden decirse lo que quieran. Tienen un momento tal vez para hablar entre ustedes. O díganme cómo es este arranque para ustedes. Yo, aunque estamos recién saliendo, estoy mirando ingenuamente por la borda en caso de ver algún animal. Pero... dale. Yo voy a estar mirando un poco hacia tierra, recordando la última vez que zarpé. La última vez, bueno. Yo me voy a quedar también mirando tierra, como diciendo, chau tierra, nos vemos en unos días. Y viendo cómo se hace chiquitita la tierra. Exacto. Distraídos, miran para adelante, para atrás. Uno mira para el techo, para el cielo, perdón. Después mira para el agua. Están buscando todas distintas cosas. Uno está mirando con añoranza lo que recuerda. El otro está maravillado de que sea la primera vez haciendo algo así. Y el tercero, cual niño feliz, está ante la expectativa de cosas nuevas. Pensarías que no, pero sí hay animales. Y cuando el barco arranca, las gaviotas vuelan. Y hay unas 10, 20 que pasan por encima de ustedes y los ves como se van a dirigir hacia una piedra que debe tener aproximadamente el tamaño de una habitación. En esta piedra hay un montón de leones marinos. El olor ya no es lo mejor del mundo. Huele a pescado. Pero mientras el barco va acercándose, no va a pasar por ahí pegado. El olor a desechos de estos animales empieza a hacerse notar. Supongo que algo de estos animales sabés, ¿no, Benjamín? Ya de perros sabemos que no. ¿Nutria? Oh, no, está muteado. ¿Nutria, estás muteado? De repente escuché, Nutria, se cortó, perdón, ¿qué? Escuché que... Bueno, a veces hablo así, más a la mañana, pero ahora no. Cosa de internet. Sí, lo sé. Bueno, sí. Hay un montón de lobos marinos. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabés algo de lobos marinos? No tengo idea, pero si tú... algo de... ¡No, no! ¡Nutriano! Benjamín. No, por eso, no tengo idea si Benjamín sabe, pero algo debería perfecto. Saber. Ingenio, vamos a conocer cuánto sabe Benjamín. Estudió biología, se especializó en animales marinos, debería saber. Sí, viste, sabe el número chistoso más encima, ¿viste? Perfecto. Los lobos marinos se amontonan en estas piedras para la reproducción, para el apareamiento. Y ese olor que está viniendo en este momento es ese cosa negra abajo y marrón en el medio y blanco arriba. Que es la combinación de las heces, de la materia fecal, de las gaviotas y al mismo tiempo de estos animalitos. Oh, me pongo a dibujarlo. Perfecto. Te pones a dibujarlo. Abrís tu... ¿Qué es? ¿Un cuaderno? ¿O qué? Sí, un cuaderno.
abrís tu cuaderno y empezás a hacer el dibujo al mismo tiempo que suena una campana. Pam, 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 pam. Es la campana de la comida. Campana que indica que tienen que ir a comer. Sale una mujer, otra más, que esta vez no a esta mujer no la vieron, no la conocen. Y ella tiene el mismo vestido o traje de cocinero, pero a diferencia lo tiene sí manchado, lo tiene con restos de distintas comidas, lo tiene con mugre. Lo cual denota que ella es la que trabaja. Lo cual denota que ella es la asistente. Y les dice, por favor, a comer, a comer. Monsieur, mademoiselle, a comer, por favor. El almuerzo está servido. ¿Van a bajar? Sí. Yo no, yo me quedo acá arriba. Más tarde bajo. Se nos va a morir de inanición y yo no voy a hacer nada. Yo me voy a quedar un rato más acá y después voy. Perfecto. Vas a bajar vos. Va a bajar... va a bajar Lisa. Va a bajar esta mujer. Va a bajar Juan, ¿no? Sí. Y van a quedar arriba los otros dos. Haciendo cada quien lo suyo, su dibujo, sus cosas. ¿A qué le vas a prestar atención, Francisco? Yo me quedé mirando fijamente la tierra. Viendo el paisaje alejar, no sé. Un rato más me voy a quedar ahí. Por suerte lo que podés notar es la cordillera. Porque ya la costa y las cosas, al cabo de media hora, una hora, ya es muy difícil de ver. Pero la cordillera sí se puede denotar. Benjamín, te pones a copiar a lo más rápido que puedas esto. Inmediatamente das vuelta a la hoja y ves pasar una gaviota. Y es lo que querés dibujar. Ese mamífero, esa ave, se posa al lado tuyo. Por favor, que no hable. No. Haz el ruido de las... El ruido típico de una gaviota. ¡Ah! Y te parece que te está hablando a vos. Pero como una gaviota. Por ahora. ¡Ah! Y empieza a dar pasitos dentro en la baranda, caminando hacia vos. Empiezo a dibujar, prestando mucha atención a sus plumas, la forma de las patas, todo eso. Y se pega muchísimo más. Levanta vuelo. ¡Ah! Y se te arranca y te pasa pegadito a la cabeza. Tenés que agacharte medio para esquivarla. Una hoja. Qué bello animal. ¿Una qué? Una hoja. Se sale de tu libro. Una hoja que cae a tus pies y un viento la desliza hacia los pies de Francisco. La trato de agarrar antes de que salga volando. Supongo que la vas a tener que pisar. Sí, sí. La agarro. Esto voló de tu libro. Es una hoja que se nota que está cortada apuradamente, sin mucho cuidado. Y esto ya suena a déjà vu. Cuando la mirás, la hoja tiene unos jeroglíficos, Francisco. ¿Por qué tenías esto en tu cuaderno? Quizá... Ah, sí, el libro quizá cayó. No tengo ni idea. ¿Pero el libro no quedó en el hospital? Ah,
Sí, mira. Curioso que lo pregunte. Alguien de los que transportaron el equipaje por accidente, supongo que lo dejó en mi maleta, pensó que era mío, vio que habían libros adentro, no sé. Y de seguro ahí dejó la hoja entre mis demás libros, no tengo idea. ¿Sabes que nadie de que tu equipaje nunca estuvo en el hospital, verdad? Pero el libro estaba en el hospital, entonces lo juntaron con el equipaje de los demás, supongo. Ten, y le doy la hoja. No me gusta de estas bromas. Y me voy y me voy a comer. Mejor vení antes de que no haya nada. Baja. Y como respuesta a baja antes, una gaviota posada del otro lado, tal vez la misma. Difícil de saber. Te vuelve a hacer ¡ah! Inclina un poco la cabeza. Podés quedarte, obviamente, Benjamín. Es decisión tuya. Me enojé de nuevo, así que me voy a quedar acá afuera dibujando agresivamente a las gaviotas. ¿A todo esto quién se quedó la hoja? Se la dio a Benjamín. Perfecto, gracias. Bajás a comer, Francisco, y te encontrás con... tal vez... toda la tripulación. Menos María. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hay un montón de... de gente. Está reunida. Están bastante... jolgorio. Lleno de casi todos los espacios ocupados, hay incluso personas paradas, dejando un que otro lugar disponible para los demás. Quedan, como digo, están todos menos el capitán y María. Ahí sobre la mesa una olla enorme y un montón de platos, parecen de vidrio, de metal, fuentones, donde pueda, tiraron la comida. Me voy a acercar, voy a agarrar un plato y me voy a sentar en el lugar que encuentre. Perfecto. Lejos de Ángel. Ángel está específicamente al lado de Juan. Entonces no me siento al lado de Juan. Al lado tuyo va a quedar sentada una mujer de espalda grande, medio petacón, que conversa con esta persona que viste hace un rato, que es Daniel, o bueno, vos no sabés el nombre. Y están conversando en francés. ¿Vos no sabes francés? No. Perfecto. Entonces están conversando con bastante ligereza, palabras que son casi imposibles de que entiendas. Y no te van a estar prestando atención, así que te podés servir tu plato con mucha tranquilidad. Te das cuenta que nadie te va a pasar nada. Te vas a tener que levantar vos, ir a buscarlo y agarrarlo. Sí, antes de sentarme lo fui a agarrar. Ah, perdóname. Se entiende. Tu plato es un caldo un poco espeso. Choclo, maíz o como le digan en cada lado. Hervido, una tira tal vez de 3-4 centímetros. Pareciera que hay un poco de papa, zanahoria. El puchero nada. De toda la vida. Exacto. El puchero más simple posible, sin nada de carne. ¿Vas a comer? Tranquila, tranquilo.
Nadie te va a prestar atención. Ni a vos, ni a tu vendaje, ni al olor tal vez a desinfectante de heridas que tengas en el pie. En cambio, Juan, notás como si le están hablando. Y enfrente tuyo está este ángel que te mira. ¿De dónde sos, nene? Me dijiste, ¿no? No me acuerdo, ¿me contaste? Sí, le conté, soy de Buenos Aires. ¡Ah, porteño! Sí, soy porteño. Ah, lindo lugar, lindo lugar. No tan lindo como me gustaría. Bueno, pero ahora está lejos. Sí. Espero que termines extrañando poco tu casa. Porque si no, significa que lo pasaste mal acá. No, no lo voy a pasar mal en un barco. No es mi primera vez. ¡Ah, sí! ¡Mirá! Sí. ¿Marinero era? No. Mi padre me mostró un poco de cómo era este tipo de vida. Hasta que, por un incidente, no volví a subirme a un barco. Pero, sí. ¿Cuántos muertos? Voy a empezar a contar. ¿Quién murió? Porque para que algo... Todos mueren, todos tienen a alguien que murió. Allá y señala a una persona. Le murió una madre hace poco, allá. No me acuerdo, pero me dijo algo por estilo. Terrible. Y me parece que el nene que está allá adelante, enfrente, perdió toda la fría. Supongo que todos tenemos pérdidas. Cuando dice el nene que está allá enfrente, te das cuenta de señora Francisco. Sí, me lo imaginaba. No has hablado con él de su familia. Es una pena. Pero bueno, son cosas que pasan allí en la vida. Sí, la vida hace esas cosas. Por esto, lo mejor, viví solo, tranquilo. Si te vas a juntar con alguien, que sea algo tranquilo. Yo no sé, creo que llevo 5 o 6 años acá en este barco y ya le tengo más cariño. ¡Wow! Por eso lo lijo seguido, le paso barniz cada 3-4 días. Tiene que estar impecable. Creo que... No me gusta el nuevo nombre, pero bueno, yo qué sé. ¿Cómo que nuevo nombre? Hace poco lo cambió. Cuando lo compró. Ah, ¿y cuál era el nombre anterior? ¿Sabes qué? No me acuerdo. Entonces no sería tan bueno. Era hermoso. Pero si no lo recuerda. Pero que los viejos hacemos eso. Oh, está bien. Ya te va a llegar mi edad, espero. Y te vas a dar cuenta que todo lo que pasó fue mejor. Por más que no te acuerdes. Está bien, supongo que será un momento en mi vida. Que... Sí, espero. Bueno, nene, come rico y te doy un palmazo que medio te desacomoda. Veo que tiene un brazo fuerte, señor. Año de carpintero, año de marinero. Uno puede y aguanta. Supongo que algún día estaré así. No creo. Nos vemos. No, se no levanta creo. Y se va. Lo voy a mirar. Qué maravillosa persona. Mientras tanto, Benjamín, encaprichado como nene chico, agarro esta hoja con los jeroglíficos y la tiro al agua. ¿Cómo? Bueno, la arrugo para que sea arrojable y la tiro al agua.
Cuando lo estás por hacer, perdiste totalmente la noción del tiempo. Tal vez, desde que te subiste han pasado 3-4 horas. Y un viento frío, al momento en que estás por levantar el único brazo que podés levantar, te recorre el cuerpo. Igual la arrojas. Igual te tomás tu tiempo de tirarla lo más lejos posible. Vuela un metro, dos. Lo más lejos posible es poco. El viento te pega fuerte de vuelta. Y sentís frío. Y una gaviota se vuelve a posar cerca tuyo. Y está mirando fija hacia adelante. Por favor, que no hable, por favor, que no hable, por favor, que no hable. ¿Alguien ve esa sonrisa? No, 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 la gaviota, por ahora que yo sepa, no hablan. Mirás hacia donde mira la gaviota y vas notando cómo el cielo se oscurece. Más rápido que pronto. Más rápido que tarde, mejor dicho. Notás cómo las nubes empiezan a incrementarse y crecer a los lados. Un viento fuerte te recorre. Y no hay que ser experto en el clima, ni meteorólogo, para darte cuenta que puede ser que su primera noche la pasen debajo de una tormenta. Y hasta acá se dejamos hoy. Estamos cagados por un elefante. Todo salió espectacular. Nos separamos y no nos morimos. Para mí salió joya. I see this as an absolute win. Victoria magistral. Lo supuse. No lo entendí. Yo no hablo francés. Pero bueno. Bien, chicos. Hasta acá hoy. Nadie resultó herido, nadie resultó preso, muerto, tal vez un poco herido en el orgullo, en los sentimientos, pero... Ey, yo me corté la mano. Voy a repetir que fue tu culpa. Sí, sí, fue mi culpa, pero no era que nadie resultó herido. Alguien resultó herido, no por mi culpa. Voy a quedarme con esa hasta el fin de los tiempos. Voy contento de que no fui yo. Así puedo acumular karma positivo para cuando sea yo. Bien, gente. Espero que lo hayan pasado bien ustedes tres. Los tres que tienen que sí o sí continuar. Espero que los que estén escuchando, los que nos hayan acompañado también, lo hayan pasado bien, lo hayan disfrutado, que hayan compartido con esta cena, el que estaba comiendo, el que no. Bueno, espero que no le haya dado mucha hambre. Un puchero con el frío viene bárbaro. ¿Algo que quieran decir ustedes o voy cerrando? Me encantó la partida. Sí, muy divertido, la verdad. Dentro de dos... Creo que puede ser la sesión que más he disfrutado hasta ahora, y eso que en general las disfruté todas, pero puede que haya sido mi favorita. Me alegro, me alegro. Yo también lo pasé muy bien, muy, muy, muy bien. Estoy muy contento. Así que voy a los anuncios de cierre. Recuerden que en un ratito vamos a estar subiendo el primer capítulo de Notis y Dragones en nuestro canal de YouTube. Donde Puel, el bardo del D&D, va a estar contando las novedades de Dungeons & Dragons. Los esperamos también mañana, pero verlos para un DM Responde
y que también nos acompañe en todo lo que es la demás programación de la taberna, que cada día tenemos más cosas, cada día están más llena, más viva también se puede decir. Así que gracias por todo y nosotros nos estaremos viendo dentro de 2 semanas. No quiero mentir, así que no voy a decir la fecha. 28. Sabri miente por mí. 28. Nos vemos, gente. Cuídense.